Va, amigos del canal 50 de Morteros, el placer de estar en contacto con todos ustedes. Estamos en estos momentos en Venado Tuerto compartiendo una jornada del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Para qué? Para ver experiencias de cómo en un campo productivo, establecimiento de la Victoria de un colegio salesiano, se suma la agricultura y la ganadería. En una experiencia que ha tenido desde la siembra de pastura forrajera, muy interesante, a lo que es la conversión de esa pastura en kilos de carne. Juan José Grigera Naón, presidente del IPCBA, nos hablaba de la importancia que tiene precisamente esta actividad en cuanto a la diversificación y, por supuesto, también en lo que respecta a la faz productiva, y lo comentaba de esta manera. En este campo en Venado Tuerto vamos a hablar de sistemas productivos en donde se suman ganadería y agricultura. ¿De qué manera se hace todo esto? Bueno, es una integración inteligente, buscando la sostenibilidad de los sistemas y, por supuesto, sin dejar de lado la rentabilidad de los mismos, es decir, una visión holística de la producción agropecuaria, o sea, realmente agropecuaria agrícola y ganadera de vacuna en este caso, en el caso nuestro. Bueno, un sistema verdaderamente exitoso en donde se vienen a sumar estas dos actividades. ¿De qué manera lo hacen? ¿Aplicando genética? Aquí está la genómica, también hay sistemas integrados. Bueno, todo. Es decir, esto es un todo. Acá hay genética, como bien decís, integración de sistemas, rotación de cultivos, elección de variedades. Todo eso que, ¿sabes qué? Lleva algo que no se le reconoce a nuestro producto, valor agregado. Porque hay valor agregado en la genética y valor agregado también en el conocimiento de quien maneja esto. Los productores y también genética hasta en la semilla de las pasturas que se utilizan para ganadería de carne. Y después, dentro de este instituto, que es un instituto muy importante por la obra que hacen los salesianos acá.